Hermanos, los saludamos en el amor del Señor. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y que sean muy bienvenidos al culto de hoy día. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día, Dios, que nos permites adorar y bendecir tu nombre junto a nuestros hermanos que están viéndonos desde el hogar. Pedimos que usted pueda bendecir este culto y también a nuestros hermanos, Señor, a través de la virtualidad, Señor, tu bendición sea para con ellos y que ellos puedan sentir tu presencia, puedan gozarse, Padre, y que podamos adorar y bendecir tu nombre como usted se lo merece, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya, yo les voy a leer una cita bíblica de inmediato. En Mateo 19:14. Dice, y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Es un texto bíblico bastante conocido, pero se los quise leer, ¿por qué? Porque ayer y hoy día, bueno, como ustedes saben, yo trabajo con niños, entonces yo los estaba observando a lo largo de estos días, y la verdad es que me llama mucho la atención cómo son, en qué sentido. Que pueden estar enojados y al segundo ya se les olvida. O uno, de casualidad, sin ser casualidad, puede golpear al otro o empujarlo. El otro llora, el compañero le pide perdón y inmediatamente vuelven a ser amigos, se dan un abrazo y como si nada hubiese pasado. Y así muchas otras cosas como la inocencia, ¿ya? Y la fe, ¿en qué sentido? En que ellos creen todo lo que uno les dice. Asimismo, nosotros también debiésemos ser con el Señor, debiésemos ser como niños. Así que usted en su casa como niño, hoy día adore al Señor. Thank you.
lo cree en su corazón, lo dice con convicción. Sigamos adorando el nombre del Señor. Sintiendo.
para escuchar tu palabra, para que tú nos hables en el día de hoy, Señor, para que nos redargullas en todo lo que es nuestra vida y tú puedas ir moldeándonos, Señor, para ser aceptos delante de ti, para ser mejores hijos, Señor, y nos perfeccionándonos día a día en ti, Señor. ¿Y cómo lo hacemos? En tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hola mis hermanos, gusto en saludarle, una alegría, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día y espero en el Señor que usted esté en su hogar bien y esperamos que también pueda ser ministrado hoy día no solamente a través de las alabanzas sino que también a través de la palabra de Dios. Así que disponga su corazón, prepárese porque Dios sin duda hoy día va a hablar a nuestras vidas. Quiero que usted pueda compartir conmigo la palabra de Dios que está en el libro del profeta Jeremías. La semana pasada tuvimos un mensaje presencial, pero hoy día lo vamos a compartir con ustedes a través de las redes sociales y creemos que Dios también va a hacer una obra en su vida y en nuestra vida. Amén. Busque usted en su Biblia, en el capítulo 35, del verso 1 en adelante, Jeremías capítulo 35, amén. Bien, tómese unos 10 minutos para poder encontrarlo. Sé que usted lo encontrará rápidamente porque conoce la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Todos la conocemos, así que es importante que usted pueda tenerla a mano. Amén, le damos lectura en el nombre del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. ¡Wow! Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abiasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Amén. El verso 5 dice: Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vinos. Y le dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. El verso 8 dice: Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. El verso 11 indica: Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: Venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá
y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. El verso 14 indica: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y no os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, ni viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Repito, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Les invito a orar. Dios del cielo, Dios y buen Padre, Dios y Padre celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Dios del cielo, porque en este día podemos invocar tu nombre. Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones de Israel, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Dios del cielo, vamos ante tu presencia a través de tu amado Hijo Jesucristo, ya que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Dios del cielo, sea a través de tu Santo Espíritu quien decodifique este lenguaje humano para llevarlo al trono de Dios, mi Señor, y sea como un olor agradable, un incienso aromático, Dios Padre. Que esta tu palabra, Señor, venga a ministrarnos a través de tu Espíritu Santo, mi Señor, para podernos entender algunas verdades, mi Señor, que están en esta tu palabra. Dios del cielo, ministra a través de esta señal virtual, mi Señor, a través de esta plataforma, mi Señor, a todos aquellos que hoy día están viendo y están escuchando este mensaje que viene a través de tu palabra. Gracias, Dios del cielo, en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Sin duda es una hermosa palabra. Sin duda Dios tiene que usar una tribu para entregar un mensaje a su pueblo, a Judá, a los moradores de Jerusalén. Y sin duda que este es un mensaje que tiene plena vigencia para nuestros días. Porque nosotros hoy somos ese Israel espiritual. Por lo tanto, no piense que este mensaje fue un evento en la historia del pueblo de Israel, sino que este mensaje está preparado no solamente para ellos, sino que también para nosotros hoy día y también para las futuras generaciones, si el Señor Jesucristo no viene antes. Amén. Quiero indicarle algunas premisas, ¿verdad? La premisa es una afirmación, ¿verdad? Es una afirmación o una idea que se da por cierta. Yo quiero comentarle unas premisas que están en la palabra del Señor, partiendo por 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Escuchó bien, verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Otra premisa más que está en Romanos, en el capítulo 10, del verso 9 y 13, dice:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Usted eso se lo sabe, lo sabemos todos, ¿verdad? Porque con el corazón, ¿verdad?, se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Esa es una premisa para el pueblo de Dios y está hablando de la salvación. A través de este texto usted puede acceder a la salvación de su alma. Después el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de los versos 10 al 12, habla que en el mundo estaba, refiriéndose al Señor Jesús, y el mundo por él fue hecho, por el Señor Jesús, pero el mundo no le conoció. Es una pena, es triste. Y dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y aquí viene la premisa que nos alcanzó a nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué formidable que esta transgresión de Israel, porque Jesús estaba en el mundo fue hecho por él. A los suyos vino, más los suyos no la recibieron. Pero los que han creído en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos adoptó. El Padre nos adopta como hijo, ¿verdad? También en Gálatas habla, en el capítulo 13, los versos 13 al 14, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hemos sido redimidos a través de Jesucristo, ¿verdad? Romanos 3 también, de los versos 23 al 25, habla de que por cuanto todos pecaron, eso usted lo sabe, yo también lo sé, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, mis hermanos. Y usted que está escuchando tal vez por primera vez, por su gracia, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No solamente nos redimió, sino que también nos justificó ante el Padre. También Juan, en el capítulo 14, los versos 1 al 3, habla de la tierra. No se turbe vuestro corazón, dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa, la tierra prometida, así como Israel le prometió una tierra, también para nosotros, para los que hemos creído, los que hemos sido redimidos, justificados a través de Jesucristo, vamos a estar en esas moradas celestiales. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, de los versos 11 al 11, dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis ido ir al cielo. Hermosa promesa, el regreso de Cristo por su amada iglesia. Así que prepárese. Las premisas para la iglesia hoy día, ¿cuáles fueron las premisas para Israel? Porque ellos también tuvieron premisas, promesas. Veámoslas. Dios le envía un libertador. Y dijo luego Jehová en Éxodo 3, de los versos 7 al 8 y el verso 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y el verso 10 dice: pues ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios también le envió un libertador a Moisés. Así como Cristo, como Dios Padre envía a Jesucristo a librarnos, también envió un libertador a Israel. ¿Qué dice Éxodo 13, del 21 al 22? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó
de delante de ellos. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Las 24 horas estaba Dios con ellos, nunca se apartó. ¿Quién está con nosotros hoy día que nunca se aparta? Después de haber sido salvos, después de haber sido redimidos, después de haber sido justificados, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nunca se aparta de nosotros. Veamos la premisa que era para Israel en Deuteronomio 27, Deuteronomio 28, del 7 al 22. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre su granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses y ajenos y servirle. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te invito hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito tu canasta, tu artesa de mazar, maldito el fruto de tu vientre, maldito será en tu entrar, maldito en tu salir. Dios no tuvo problemas para hablar con su pueblo y darle todas las bendiciones, enviarle a su libertador. Mis hermanos, las mismas premisas que Dios le dio a Israel son las mismas premisas que Dios le da a su pueblo hoy día, a través de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Somos salvos, sin duda que somos salvos, pero usted puede perder la salvación si no permanece en sus mandatos, en sus estatutos. La puede perder. No fue diseñada para perderla. Porque si usted la pierde es porque ha desobedecido algún mandato, como le sucedió a Israel. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel? Ahí en número 19, los versos 26 en adelante. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra ti? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jenofe, y a Josué, su hijo de Nun. Cuando Dios escucha a su pueblo el clamor, cuando les envía a este libertador, a Moisés, ¿cuál era el plan de Dios? Librarlos de la esclavitud, librarlos de la mano de Faraón. Y sin duda que el propósito, dice la palabra de Dios, que de Egipto a Jericó, a Canaán, habían solamente 11 jornadas de trayecto. Todos debían llegar allá. ¿Pero por qué no llegaron allá? Porque no obedecieron a la voz de Dios, no obedecieron la instrucción de Dios. ¿Qué pasa hoy día con nuestras vidas? Nosotros muchas veces creemos que las promesas de Dios a Israel hoy día no se aplicarán a nuestras vidas. El mandato que hubo contra Israel también está vigente hoy día. Dios dijo: este es mi hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia. Y sin duda él tiene complacencia en su amado hijo Jesucristo. Por tanto, tenemos todas las herramientas, tenemos toda la palabra de Dios en caso de caer, en caso de deslizarnos, en caso de pecar. Pero no podemos jugar con el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, que estará con nosotros, porque será el sello cuando Cristo venga por su iglesia. Por tanto, lo que le sucedió a Israel también nos puede suceder a nosotros. Y dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, le dijo.
tenemos que tener cuidado de no caer por el camino, por este peregrinar que tenemos y por el cual estamos pasando, por este desierto. Dios va a activar su palabra. A la luz de estos eventos, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es mi convicción de que alcanzaremos las promesas de Dios para los que hemos creído en su nombre y que un día viviremos en esas moradas eternamente juntamente con Cristo? Bueno, la palabra de Dios nos indica claramente, Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué busca hoy día el hombre? ¿Qué buscamos hoy día? ¿Queremos ser los discípulos del Señor? ¿Queremos, Señor, echar fuera demonios, hermanos? ¿Queremos hacer milagros? ¿Queremos que se manifieste el poder de Dios? Pero atento, dice que no todo el que me diga Señor, Señor no entrará en el reino de los cielos. Y no es porque él se le antoje decirnos eso, sino porque no hemos hecho la voluntad del Padre que está en el cielo. Aquí está la voluntad del Padre, aquí, en su palabra. Esta es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Dice el Señor que entonces no les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante que Dios no pueda un día decir: nunca os conocí. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, esa iglesia fundada en la roca que es Jesús mismo. Necesitamos ser parte de este cuerpo. No podemos, aunque los dones son irrevocables, no podemos ir por el mundo echando fuera demonios, sanando a los enfermos, si no hacemos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, repito nuevamente, está aquí. Usted lea la palabra de Dios y se va a encontrar que hoy día la palabra de Dios no es para los llaneros solitarios, es para los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Sin duda que amén. Cuando también en Mateo, en el capítulo 25, los versos de 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Usted es prudente o es insensato? ¿Yo soy prudente o insensato? ¿Usted sabe qué pasó con las insensatas tomando su lámpara? No tomaron aceite consigo. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No solamente era lámpara, sino que también era el aceite. En nuestra vida actual no solamente son las primicias, mis ofrendas, las convocatorias, es el Espíritu Santo de Dios. Si no tengo el Espíritu Santo de Dios, no puedo entrar al reino de los cielos. Necesitamos imperiosamente. El libro de Hebreos 1 al 3 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dios habla hoy día a través de Jesucristo. Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra es Jesucristo. Necesitamos imperiosamente hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Digo pues, dice Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Usted sabe cuáles son las obras de la carne. Usted sabe cuál es el fruto del Espíritu. Necesitamos ser obedientes a Dios. ¿Qué tendrá que ver todo esto con el mensaje, con el texto que leímos inicialmente? Dios tiene que usar a estos hombres.
A los recabita. Cuando Dios le dice, toma a los hijos, tomas a los recabitas y llévalos. Llévalos al aposento y dales de beber vino. Él va y puso delante de los hijos de la familia, los recabitas, tazas, copas llenas de vino. Y le dije, bebed vino. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios? ¿De hacerlo o no de hacerlo? ¿Cuál ha sido nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido nuestra actitud frente a la autoridad? ¿Cuál fue la actitud frente de los recabitas, frente a este mensaje, frente a esta invitación que le hace, que le extiende Dios Padre a través de Jeremías? Ve e invítalos a beber. Él ve, él les envía, le llena las copas de vinos y le dice, beban vino. ¿Qué dijeron ellos? No beberemos vino. No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros y vuestros hijos. ¿Es bueno o es malo? No queremos introducirnos en la conciencia del hombre. Cada uno tiene que determinar. Yo no le estoy predicando si es bueno o es malo tomar vino. Sin duda que no. Porque no solamente era eso. Porque dice, el Padre le dijo, no beberéis jamás vuestro vino, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días. Pero si venían del desierto, Dios los sacó de la esclavitud, venían por el desierto, llegaron a casa prometida. Tenían casa, tenían donde plantar viñas, tenían todo. Pero cuando en ese lugar, cuando Israel llega a la tierra prometida, empiezan sus problemas. Y en el periodo de Samuel, ellos, el pueblo de Dios, empieza a ver su entorno, empieza a ver los pueblos paganos y ve que ellos tienen reyes. Queremos reyes, queremos reyes. Los recabitas vieron los principios, vieron lo que estaba haciendo Israel en Jericó. Pero el Padre dijo, él vio que el pueblo se estaba perdiendo. No beberéis vino, no edificaréis casa, no sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni moraréis en tienda. Sino que le dijo, moraréis en tienda todos vuestros días. Ellos eran un pueblo nómada. Y estaban permanentemente recorriendo los lugares. Entendieron que había un mandato de parte de un hombre, de una autoridad, el padre de ellos. Necesitamos, mis hermanos, ser obedientes a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nos va a juzgar. Somos salvos, sin duda que somos salvos. Hemos sido redimidos, sin duda que hemos sido redimidos. Justificados por la preciosa sangre de Jesucristo ante el Padre. Por eso Juan, cuando ve a Jesús, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda que Dios, en la persona de Jesucristo, ha quitado el pecado del mundo. Pero usted y yo decidimos qué hacemos con el pecado. ¿Seguimos jugando con el pecado o sencillamente tomamos el fruto del Espíritu Santo para que cuando venga el Señor Jesús, que no sabemos cuándo viene, mis hermanos, nosotros podamos ir juntamente con Él? Amén. Es importante esta cita. Cuando nuestro pastor hizo mención de los recabitas, recurría a esta información para saber qué era lo que pasaba con los recabitas. Y me llamó mucho la atención que ellos obedecieron a la voz de un hombre. Ni siquiera era la voz de Dios, era la voz de un hombre. Pero saben, en la autoridad que Dios ha impuesto sobre su vida, sobre la vida de los recabitas, está la autoridad de Dios. Mire a la autoridad como la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida. Si tiene conflictos con la autoridad, ore al Señor. No se aparte de la palabra de Dios. Les invito a orar. Este mensaje debe hacernos recapacitar en algunas áreas de nuestra vida. Debe hacernos pensar si estamos haciéndolo bien o si estamos equivocados. Por eso dice, por eso esas premisas, que la palabra de Dios es útil. Es útil para instruirnos, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Recuerde que Dios quiere que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. No hombres a medias. No hombres al 50, ni al 70, ni al 80, ni al 99. Enteramente preparado para toda buena obra.
Les invito a orar. Dios del cielo, Dios y buen Padre celestial, en esta hora, Dios Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, que esta tu palabra y que este mensaje, Señor, que ha sido entregado, Señor, a través de estas redes sociales, pueda, Señor, llegar al corazón del hombre, pueda llegar a nuestras vidas, mi Señor, y podamos recapacitar en si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. De no confiarnos, en su palabra dice, cuide, el que crea estar firme, cuide de no caer, porque en cualquier momento, el tentador de nuestras almas, quien roba, quien mata, Satanás el diablo, quiere destruirnos, y no va a esperar, no porque tengamos la salvación, no porque hayamos sido salvos, no porque hayamos redimido, él se alejará, él siempre anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Dios del cielo, si hemos hecho mal o algo contra ti, te pedimos perdón. Pedimos perdón y que tu Santo Espíritu nos ministre en esta hora, mi Señor, y que nos haga recapacitar, Padre, para enderezar nuestros caminos. En el nombre de Jesús oramos y le damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que tengan una hermosa semana y recuerden de poner por obra la palabra de Dios en integridad, así como he escuchado hoy día, también durante toda la semana, íntegro. Cristo está en usted, el Espíritu Santo activará los dones y usted podrá echar fuera demonios, colocar las manos sobre los enfermos para que sean sanos. Debemos cuidarnos en santidad. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, que estén muy bien.